Yo quiero hacerle un llamado a Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al señor Molina, que tenemos una foto por ahí, porque tienen que meter la mano en la justicia en San José de Ocoa. En San José de Ocoa, la justicia, lo que tiene que ver con fiscalía, lo que tiene que ver con los jueces y todo eso, tienen que ir y hacer una investigación exhaustiva y ver lo que está pasando allá, porque me dicen que eso es un mercader allá, que eso es, deben moverla para el mercado abajo, a donde están las tiendas, porque ahí eso es, el que más dinero tenga, pero ese la fiscalía ganó. Eso. Todo el mundo. Si llevan una gente presa, a los 3 días está afuera. ¿Por qué está afuera? No se sabe. Entonces, junto a eso, queremos hacer el tema de la denuncia. Hicimos una denuncia la semana pasada con respecto a un local que se le hizo un embargo al señor Francisco Velázquez, y hay una demanda principal de nulidad, mírenla ahí, donde esa demanda todavía no se ha hecho nada. El local fue abierto, había una cantidad, miren ahí el listado de maquinarias que habían ahí, que hacer una panadería, y dicen que ya eso no está ahí, ese local lo abrieron, esa demanda de principal de nulidad todavía no ha salido. Miren ahí todos los documentos, mira, ahí había un guardián designado para eso, miren dónde están todas las firmas, ese guardián no se sabe qué pasó, ese local lo abrieron, lo remodelaron, pusieron otro local y otro negocio. No, exactamente, y no pasa nada. Todavía eso no se le ha dado respuesta. Está así, entonces me he puesto a investigar y lo que me dicen es que allá la justicia está, que eso es al mejor postor. Mediante soborno. Mediante soborno. A usted lo agarran preso hoy por lo que fuere y mañana está afuera y no pasa nada. También la prensa de Ocoa con estas denuncias está muy tímida. Yo no veo denuncias allá, excepto la gente del perfil de Ocoa, que me escribieron y me dijeron que cualquier cosa que se la mande directo, que ya lo suben después. Mira, Ingrid, la justicia en Ocoa está tan complicada y tan difícil. ¿Tú te acuerdas de las denuncias que yo he hecho aquí por el tema de la droga? El tema del narcotráfico. El domingo antes pasado, no este, se le tiraron a una persona que todo el mundo conoce allá, que está a 3 cuadras del parque. Se tiró la DEA. Fue uno de los puntos que tú habías denunciado. Fue uno de los puntos. Agarraron a la persona, duraron como una hora ahí, nadie se hizo eco de eso. ¿Adivina qué? Ya el viernes la persona estaba afuera. Según se dice... Pero si tú dices que lo agarró la gente de la DEA, sí, y él está suelto, es que él hizo una negociación para colaborar con la DEA. No, oye, según se dice, a él le agarraron 35 gramos. ¿Adivina cuándo lo llevaron a la fiscalía para verificar si... Habían 10 o 8. No aparecieron, supuestamente. Bueno, estos son temas delicados. Entonces, igual yo prefiero no inmiscuirme. Ya ustedes saben. Denuncias, yo te lo dejo a ti con tu gente de Ocoa. Entonces, ayer me llamaron y me dijeron que así es que está la justicia allá, que agarran uno ahora, hacen el bulto, pero después agarran y lo sueltan. Es decir, como tú agarras una persona un domingo, le incautan todo, le incautaron un vehículo, le incautaron todo, y supuestamente no aparece nada, y ya el viernes está afuera, normal. Mira, Manuel, antes de irnos, yo quiero que el señor director me ponga los videos de la situación real en el día de hoy de San Francisco. Ah, recuerden, sí, que hay un llamado a huelga en esa zona y desde ayer ellos iniciaron las movilizaciones, los bombardeos, los tiroteos, los desórdenes, las quemas de gomas en diferentes espacios, justamente por la zona de la Universidad de la UAS allá en San Francisco. ¿Y ese reguero de policía? Y eso es el día de hoy, que amanece totalmente militarizada la zona, y tenemos la información de que varios de los dirigentes de la FALPO ya están detenidos en San Francisco. Pero ni para Haití mandaron tanta gente. Me imagino que la detención es para prever que se creen más disturbios. ¡Su santísimo! Pero ¿y tú, eso, policía? Pero ni para la frontera mandaron tanta gente. Bueno, eso es para que ya ustedes sepan que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen equipos preparados para responder ante cualquier situación que ocurra de desorden en República Dominicana. Mira, yo entiendo que hay demandas por exigir, no solamente en San Francisco, eso es en todo el país,
pero esa huelga, esos disturbios, quema de neumáticos y tirar piedras, a dañar instalaciones de la universidad que tanto dinero nos cuesta, no es la manera responsable de ustedes exigir por esas demandas que ustedes necesitan. No. Esas demandas que ustedes están detractando, que dicen que necesita esa zona, creo que lo necesita todo el país. Entonces deben de utilizar otros métodos para llamar la atención de las autoridades y que sean cumplidas sus demandas, pero no el uso de la violencia, de la fuerza y de dañar espacios públicos que tanto dinero nos cuesta. No, eso no, eso no. No pueden dañar espacios públicos. Salgan a la calle, hagan una caminata, hagan una vigilia, prendan velones, qué sé yo. Hay muchas formas de llamar la atención.